descubramos a Andrés Franco y su fotografía erótica. Y esa admiración a la mujer en cofradía y en compinchería con el amor que siento hacia ellas me lleva a definir la fotografía erótica como ese escenario donde definitivamente quería enfocarme. Fotografía boudoir. La fotografía boudoir nos conduce a un viaje en el tiempo, a través de espacios íntimos, sensualidad, lencería y buen gusto. En Detrás del Fotógrafo, Día Mundial de la Fotografía, estreno viernes 18 horas